ha sido su reacción ante el editorial del Post sobre el discurso del presidente? No lo he leído. Oh, le habrá echado una ojeada por lo menos. Ni lo he mirado. Señor Gardiner, el New York Times ha hablado de su peculiar optimismo. ¿Qué impresión le ha causado? No sé lo que significa. Disculpe la pregunta, señor, pero me interesaría mucho saber qué periódicos lee usted. Yo no leo los periódicos, miro la televisión. ¿Quiere decir que, en su opinión, el impacto de las noticias que ofrece la televisión es superior al de las publicadas en la prensa? Me gusta ver la televisión. Gracias, señor Gardiner. No hay de qué. Desde luego, pocos son los hombres que, perteneciendo a la vida pública, no se dignan leer los periódicos. Por lo menos, yo no he conocido a ninguno que se haya atrevido a confesarlo. Chance, nunca he visto a nadie manejar a la prensa como lo haces tú. Eres tan frío y distante. Gracias, Eve. ¡Eve! ¡Sofía! ¿Cómo estás? Estupendamente. ¿Y tú? Muy bien. Te presento a Chance Gardiner. Hola, Vladimir. Y esta es la señora Scrapinov, Natasha. Hola, Natasha. Encantada de conocerle. Y yo a usted. Siéntense con nosotros, amigos míos. Tenemos mucho de qué hablar. De acuerdo. Y dejemos que charlen. ¿Querrán ustedes disculparnos un momento? Sentiremos mucho tener que prescindir del placer de su compañía. Yo también lo siento, y que sea una conversación agradable. Deberíamos vernos a menudo, señor Gardiner, para intercambiar puntos de vista. Por ahora, Lyman es tan solo un rumor, pero algo flota en el ambiente. Y algo de mucho peso, diría yo. Así que sus informes han sido destruidos, ¿por la CIA o por el FBI? No lo sé. Se dará usted cuenta, amigo mío, de que no estamos tan lejos el uno del otro, ¿eh? No tan lejos. No, no estamos tan lejos el uno del otro. Nuestras sillas están casi tocándose. Oh. Bravo, muy agudo. Bravo. Nuestras sillas están, desde luego, casi tocándose. Y nosotros seguiremos sentados en ellas, ¿de acuerdo? Y no queremos que nos las quiten de debajo, ¿no es cierto? Porque uno se caería y el otro también. Y entonces, ¡bum, bum! Y ¡bum, bum! ¿Qué puede haber en su pasado para que ellos traten de ocultarlo de ese modo? ¿Antecedentes criminales? ¿Fue miembro de una organización subversiva o es homosexual? Me dijo que había vivido allí desde que era niño, trabajando como jardinero. Nos enseñó una habitación junto al garaje donde dijo que él dormía y, bueno, yo no lo creí, desde luego, pero ¿por qué todo ese cuento? Dígame, señor Gardiner, ¿por casualidad le gustan a usted las fábulas de Corino? Le pregunto eso porque estoy seguro de que hay algo de griloviano en usted. ¿Usted cree? Estoy seguro de que conoce a Grilo. De modo que ha leído a Krylov en ruso. Debo confesarle que lo he sospechado desde el primer momento. Discúlpeme, ¿quiere decirme otra vez cómo se llama usted? Un rasgo de humor americano, ¿eh? Vladimir Scrapin. Es un nombre muy bonito. ¿Y el suyo también? Chance Gardiner. ¿Qué decir? Chonce. Имя точно неизвестного значения. А Гарденер немножко французский. Намек на прогулку через святы. A mí me da la impresión de que debía de tener importantes relaciones financieras con el difunto. ¿Con quién? Con el señor Jennings. Pero nuestra empresa no tiene la menor noticia de tal sociedad.